Lo pillo ya. Siempre estoy muteado. Decía, realmente no he dicho la gran cosa, simplemente decía que no voy a jugar mucho, pero un poco así. Bolsa de trampas al máximo. Pronto me hará falta. Inventaron un aparato para hacer esto. Aquí es seguro sentarse, pero en las tierras exteriores te matan las máquinas. Vale, vamos a continuar. Debería domesticar una montura, pero es que me da pereza, tío. Prefiero ir a pie. Me han visto. Se acabó. Aquí saltando. ¡A por ellos! A ver, ¿dónde estoy? Vale. Estoy a punto de llegar a zona desconocida. He mirado y el juego es corto realmente, dura como 11 horas o algo así, 10 horas, llevo ya 9. Obviamente llevo 9 muriendo y tal y haciendo cosas secundarias. Pero la principal dura 11 horas, es poquísimo, tío. No es nada eso. Cuando era pequeño, pero proteger la ciudad es un buen trabajo. Vale, llegamos a Meridian. He estado un tiempo pillando jabalíes y todo eso. Y se cumple de haber hecho un montón. Está guay esto, ¿no? ¿Teniendo en las filas de la logia de cazadores? En fin, qué cosas pasan. Esto me recuerda a The Witcher un huevo, tío.
Lo cual no puede ser malo. Lamento la espera, pero toda la mercancía que entra debe ser... Aquí la cámara se acerca. No me involucro. Esto es ultrajante, somos ciudadanos leales. Se acerca un montón la cámara aquí, por algún motivo. Tengo ese arco. La aturdidora estaría guay tenerla. Estaría guay tener esa aturdidora, tío. ¿Qué es esto? Arma corta a distancia. La aturdidora es que nunca la uso, tío. La uso dos veces en todo el juego. Es que no me gusta, tío. Voy a pillar cables. 50 este. Debemos esperar. Que no se entre. ¿Qué debo hacer? ¿Sentarme a esperar que todo se estropee? Creía que Meridian recibía a todos los cargos. Se me azul. ¿Qué está pasando aquí? Pauline está ahí dentro, en alguna parte. Y Eren, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Eren dijo que me presentaría a su hermana si visitaba a Meridian. Oh, qué bonito. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Qué guay, tío. Siempre sufrimos los mercaderes. La ciudad está clausurada por el asesinato. Buena suerte si quieres pasar, forastera. Con ropa de Banuk y además feroz. ¡Alto! No parece muy feliz. ¡Alto ahí mismo! A la luz del reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los Carchas Sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabe su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho, un poco. Estás viva, esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar, a solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien, solos como me habías dicho. ¿La cambia la voz? ¿Qué querías decirme? O sea, la cambia, no estaba borracho y de repente está muy borracho. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona, pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura, pero aquí estoy, dando traspiés. Yo también perdí a alguien en la prueba, al hombre que me crió. Se llamaba Rost. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado, como si así fuera más fácil? Sí, no sé por qué. Da igual.
¿Hay algo que me quisieras contar? Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... ¿es un amigo? No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... él... esto... No necesito que lo entiendas, Eren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale, vamos. Si esos traidores al otro lado del lago sienten lo mismo que yo, el alto el fuego no durará mucho. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso, solo bebo. Solo tengo la mesa. A ver, mapa. Ah, está guay esto. Es una locura, lo del mapa. Mira esto, tío. Venga, mercaderes. Esa chica es una nora. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Hay como pocas secundarias, ¿no? En este juego. Lo cual se me hace súper raro, bro. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? Sangre por sangre. Venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí o te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. Todo esto para uno solo. Compensa tener contactos en la corte del Rey Sol. De la familia de Olin. Esta musiquilla está buena. Coño. Hay algo ahí. ¿Se puede empujar esto? ¿Qué? Tiene pinta, ¿no? No entiendo esto.
Hay algo ahí, tío. Voy a matar, me cago en Dios. Colega, no es tan complicado hacer esto, sí, hombre. Su puta madre, tío. ¿Cómo coño llego hasta ahí, tú? ¿Si me colgo aquí? Que no me puedo colgar, tío. Me voy a matar al final. Ay, mi madre, de verdad. Tengo que entrar ahí como sea. Por aquí seguro. Ahí está, llegamos todos. ¿Me puedo empujar esto, de verdad? Se me hace borrado hasta aquí esto, eh. Que no puedo caer ahí. No, esto así no puede ser. Esto así no puede ser, colega. Debo preguntarte algo. Adelante, dispara. Iré a ver. A eso en... Algo estoy dejándome y no sé el qué, tío. Me jode que flipas tú. Entonces la foto esa. Pero lo que me jode de verdad es esto. ¿Qué coño hay abajo, tío? Esta esquina de la alfombra está deshilachada y el suelo está desgastado. ¿En serio? Pero no salía arriba la marca, tío. Me cago en Dios. Salía arriba la marca, tío. Veamos qué hay debajo. Salía arriba, tío, la marca. ¿Cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave, imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Vale, ahora sí que hay que empujar, ¿no? Ahora sí, antes no, ¿no? Me cago en Dios, tío. Por conveniencia, tío. Mira, hay que empujar esto seguro, ¿no? Parece grande y pesada. Podría hacer mucho daño. Vamos a darle un empujoncito. No puedo, tío, te lo juro, ¿eh? No puedo, tío. Es que no te dije que no rompieras nada. Abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debí obedecer para que no los mataran.
Mapa. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar amigo, ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. Joder. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Carjas Sombríos, eso ya lo sé, sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Está, lo de las voces y la boca y los gestos está mal. Ya dijeron en los foros que había desync, lo cual es un poco lamentable, pero... Aquí hay una secundaria, aquí hay otra secundaria. Voy a pillarlas porque... Este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes. Es algún tipo de... Eres especia? Una forastera. Pareces una nora, y seguro que también una cazadora. He cazado lo mío. Pues deja que te dé un consejo. Olvida la logia de cazadores. Si no eres Carja, jamás podrás hacer carrera. ¿Qué tiene de malo la logia de cazadores? Nada, si te van los racistas estirados. En Banur se me conoce por ser un hábil cazador, así que decidí probar en la logia. Creí que sería fácil. Cazar máquinas, subir puestos, ser el mejor. Pero las cosas no funcionan así. Todo está amañado para que manden los Carja. No necesito que nadie me diga qué cazar. Vuelvo a casa. ¿Dices que para unirme a la logia tengo que ser Carja? No. Aceptan a otras tribus, pero tienen reglas que impiden que los forasteros subamos de rango. Cuando el rey Solabad asumió el cargo, prometió que Meridian los aceptaría a todos. Pero es una patraña. Podemos sentarnos en el banquete, pero sin probar bocado. Ah, perfecto. Parece que alguien tiene que lavar la cara a la logia. Puede, pero no seré yo. Si decides ir, recuerda dejar una señal de despedida Banuk a la antigua usanza en mi honor. ¿Una señal de despedida Banuk? ¿Qué es? Mearles en el suelo. A ser posible en un sitio que no descubra. ¿Qué batería? Serán hasta que coja olorcillo. Vale. Un recado. Y aquí hay otra secundaria. Ya se ve a pocas. Está construyendo una mansión que... Oye, ¿me ayudas? A ver. Eres la comidilla de la vanguardia. Yo las pillo y luego la nora que rastrea criminales con su segunda visión. Si pudieras usarla y ayudarme, un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano. Cuéntame lo del robo. No te dejes nada. Fue algo descarado y profesional. Se llevaron la espada, mi posesión más preciada. El ladrón se fue por la ventana y asustó a mi administrador. Si no, se habría escapado sin dejar rastro.
¿Por qué alguien robaría la espada? No tiene precio. Se forjó a partir del bruñido cuerno de un cuernilanza y se incrustó con finura, con piedras tachonadas. Vale, lo pillo. Perdona, ni siquiera eso es lo importante. El duodécimo Rey Sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército. Él murió en combate durante la liberación. Así que se la guardaba mi sobrino, quien cayó en ocaso con los Carjas Sombríos. ¿Cómo acabó tu sobrino en ocaso? Casi todo el clero antiguo apoyó al Rey Sol Loco cuando este cayó. Se acabó el miedo a los castigos. Como guardia de honor de los sacerdotes, mi sobrino tuvo que irse con ellos. Mi hermano no está y mi sobrino es mi heredero. Así que esa espada le pertenece. Después de todo lo que ha pasado, no podré mirarle a la cara si no la recupero. Veré qué puedo hacer con el ladrón. Habla con mi administrador. Él vio escapar al ladrón. Escucha, solo me interesa recuperar la espada. Meridian y mi propia familia están hartos de tanta lucha. Si la recupero, el resto da igual. No hacen falta represalias. Vale, vamos a parar por aquí. En fin, es que no me tengo que ir. Es que es lo que hay.